estamos reclamando por la implementación de la ley ya sancionada y votada hace 10 meses del boleto educativo gratuito para toda la provincia de Buenos Aires, para estudiantes de todos los niveles educativos, secundario, primario, terciario, universitario, con pasaje gratuito urbano e interurbano para dependencias estatales y privadas. ¿Ustedes se acercaron a la empresa Montemar, por ejemplo, que es la que funciona aquí con el transporte público, a ver qué tipo de respuesta obtenían? En realidad vamos a ir, pero este es un paso previo, es decir, acá hay una ley. ¿Cuál es el paso previo? Este paso que nosotros estamos haciendo es exigir la implementación, porque es una ley que está votada, pero que no está definido cuánto presupuesto va a llevar, cómo se va a reglamentar. Pinamar a Madariaga, que está en la escuela, creo que son 25 pesos de ida, más de vuelta. Los estudiantes contamos con un descuento del 20%, que es irrisorio, porque es una suma desorbitante la que pagamos nosotros, siendo que son 60 kilómetros de distancia. ¿No pensaron en la alternativa de ingresar a hablar con Martín Yesa? ¿Por qué él no está al tanto de esto? Bueno, nosotros en este momento estamos llevando adelante la movilización que termina en la municipalidad, donde vamos a plantear esto al intendente, que exija a su misma fuerza política, que es a nivel nacional el Cambiemos, que le exija la implementación de vida, porque son la misma fuerza política, y a su vez, a nivel municipal, él tiene que adherir a la ley y tiene que implementarla en su municipio. ¿Por qué eligieron este mecanismo de manifestarse, cortar una arteria como yo o esta hora, que es, en vez de arrancar hablando con el intendente, por ejemplo? Bueno, ¿cuál es su postura de acuerdo al boleto educativo gratuito? ¿La conocemos? No, y ya hace 10 meses que está votada. La verdad, lamentable que este derecho de hace tantos y tantos años todavía estemos reclamando: tomá la voz, dámela a mí por el boleto estudiantil.